¿Qué sucede cuando la línea entre la ambición legítima y la avaricia sin límites se desdibuja? ¿Y qué consecuencias tienen nuestras acciones cuando buscamos el beneficio propio sin considerar las repercusiones de los demás? ¿Alguna vez hizo algo así? No, nunca. Ni siquiera cerca. Ah. Sí. ¿Estás seguro que es la única? ¿Qué es lo correcto? ¿Para quién? No lo sé. Tampoco yo. Dirigida por J.C. Chandor, El precio de la codicia narra la vida de 8 trabajadores de un poderoso banco de inversión durante las 24 horas previas al inicio de la crisis financiera de 2008. Cuando Peter Sullivan, un analista principiante, revela datos que podrían conducir a la empresa a la ruina y nos sumerge en un oscuro mundo de ambición desmedida y decisiones moralmente cuestionables. De ética, crisis financiera y regulación institucional en Estados Unidos y México, nos hablará el día de hoy la doctora Olga Sánchez Cordero. No le cambies porque ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y la verdad es que hoy vamos a tener un programa muy, muy especial porque nos acompaña una mujer que ha ocupado un papel relevante en este país. Es notaria, fue ministra de la Suprema Corte, es ministra en retiro, fue secretaria de Gobernación y actualmente senadora de la República. Y además, sobre todo, yo quiero decir algo muy referente, es una mujer con una gran calidad humana, donde esto se viene desde los genes. Un gran, gran maestro que ha tenido nuestra Facultad de Derecho es precisamente su padre, Jorge Sánchez Cordero. Y hoy tenerla a ella, que además fue también secretaria de Asuntos Escolares en esta Facultad de Derecho, me refiero a la senadora Olga Sánchez Cordero. Senadora, bienvenida a este su programa Cultural Derecho. Muchas gracias, Diego. Y a mí me das una gran oportunidad de dirigirme al público y sobre todo en mi facultad, porque sin duda, pues este es mi alma mater. Yo, ¿qué te puedo decir? Aquí a la Facultad de Derecho le debo lo que soy profesionalmente. No tengo más que agradecimiento y reconocimiento a la facultad, que por cierto, hoy en día es la mejor Facultad de Derecho de Iberoamérica, incluyendo España, sí, Portugal, sí. Y Argentina y Chile, que se han destacado siempre por sus grandes universidades. Pero hoy es la mejor de Iberoamérica y la 25 en el mundo, compitiendo con Yale, Harvard, en fin, con todas las universidades. Sí, no, Stanford, pues, etcétera. Pues qué gusto. Y eso también se ve a sus grandes egresados, que además ocupan papeles relevantes, como el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero. Senadora, ¿qué película nos trae el día de hoy? Platíquenos un poco de ella. Mira, es una película que se remonta a lo que sucedió en Wall Street en el 2008. Y es una película que a mí en lo personal me impactó mucho por varias razones. La primera, porque fue una crisis global que detonó globalmente la crisis financiera en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que me afectó a mí en mis ahorros, por supuesto. Nos afectó a todos en nuestros ahorros porque confiábamos en las instituciones, claro, de crédito. Y porque al final hubo una controversia constitucional respecto de Citibank en la corte, en donde a mí me turnaron la controversia entre el Senado de la República y el Ejecutivo Federal, precisamente a raíz de lo que estaba sucediendo con Citibank. Entonces, pues por todos estos motivos, creo que retomar esta película a la distancia, varios años después, y también empezar a enfrentar otra nueva crisis, sí, financiera, que ya lo hemos visto después de la pandemia. Claro. ¿No? Como tuvieron que cerrar todas las fábricas, los hoteles, restaurantes, en fin, lo único que se dejó abierto fue actividades esenciales. Yo estaba ahí en el Consejo General de Salubridad, actividades esenciales, por supuesto, hospitales también, pero se cerraron las escuelas también. Entonces, esta crisis financiera que hoy enfrentamos, pero desde luego la crisis financiera del 2008. Entonces, por eso quiero comentar esta película. Quiero que la retomen, que la vuelvan a ver, ojalá, ¿sí?, quienes la vieron. Y porque nos deja muchas enseñanzas.
Uno de los temas que nos aborda la película y que también genera preocupación, por un lado, es, como usted lo menciona, es difícil imaginar que una institución pueda caerse. O sea, a veces hay un tema de credibilidad en las instituciones. ¿Qué sucede de pronto cuando no hay una forma de proteger y garantizar estas instituciones? Que además los años le dan esa fortaleza y pareciera que uno diría no hay ningún problema, pero lo puede existir a ver, frente a la regulación también. La historia se remonta al 2008, uh-huh. a la crisis financiera del 2008. ¿Y quién la detona y cómo se detona en esta película? La detona la institución financiera más sólida uh-huh. que yo hubiera creído que jamás hubiera llegado a estos niveles de quiebra. Uh-huh. ¿Qué institución es? Lehman Brothers. Lehman Brothers era una institución de crédito, ya no existe. Era una institución de crédito que tenía 100 años de prestigio. Y si tú me hubieras dicho, tengo mi dinero en los Estados Unidos, ¿en dónde invierto? Yo te hubiera dicho, en Lehman Brothers. Ahí estás garantizado. Claro. ¿Por qué? Porque es una firma que centenaria, uh-huh. es una firma que conoce el trabajo financiero bien y que es triple A. Claro. En Estados Unidos también se clasificaban con letras, ¿no? Sí, claro. Y era triple A, y si pudieron haberle puesto al plus, era triple A plus, uh-huh. Lehman Brothers. Sí. Entonces tú, con la seguridad de lo que te estaban diciendo los norteamericanos en su clasificación, con la seguridad de una empresa y una firma centenaria y con una gran solidez y confianza, porque las instituciones de crédito, como cualquier otra institución, se basa en algo que es relevante y su piedra angular siempre es la confianza del público en general en esa institución. Ahora, pensar en este manejo, antes de entrar al programa platicábamos cuando se presenta un problema, pero la otra cara de la moneda, que es el manejo de una crisis política, una crisis económica, una crisis social. ¿Qué es la otra cara de la moneda? ¿Cómo lograr manejarla? Ellos lograron manejarla. Toda la noche estuvieron allí. Incluso llegó el dueño de Lehman Brothers. Sí. Que, por cierto, la leyenda dice, o decía la leyenda, que nadie lo veía nunca, porque llegaba en su helicóptero y por su elevador privado desde la azotea en donde se paraba el helicóptero, llegaba a su oficina y nadie lo conocía. Era verdaderamente un misterio su físico y su vida. Entonces llega él en la noche, ¿no? ¿Y quién descubrió esto? Y le dicen, pues este chico, ¿no? Claro. Hay un analista X. Y dice, tú me tienes que hablar como si estuvieras dando una clase de niños de kinder. Me dice, ¿por qué no me vayas a empezar a hablar? Dime qué es lo que está aconteciendo. Entonces le dice, mire, tuvimos estas hipotecas, las famosas subprimes, que no tienen, no, son chatarra, no tienen manera de que podamos nosotros sostener esta gran cantidad de hipotecas, uh-huh. ¿no? Y que al final no tenemos garantizado el papel que expedimos, ¿no? Sí. Entonces, el señor ya mayor, el dueño, ve que esta ya es muy difícil, uh-huh. pero que va a ser un impacto global y que va a quebrar a todas las instituciones financieras de Estados Unidos. Que esa es una siguiente pregunta que nos surge dentro de la película. La reacción o la forma de resolver en estas análisis que, como usted lo menciona, toda la noche están viendo, y cómo esta parte, si el profesional puede apartar sus intereses personales frente, porque al final hay un tema de preocuparse por sus intereses personales frente a un interés colectivo, frente a aquellos que confiaron en esa institución. El interés colectivo no lo tiene presente. Su interés personal. Uh-huh. Y entonces él propone tres temas, tres maneras de afrontar la crisis. Una, siendo transparentes ante el mercado y decir estamos en quiebra. Otra, no decir nada. Y la otra, vender toda la chatarra en el momento mismo de abrir la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, todas las instituciones estaban igual. Pura chatarra, hipotecas, chatarras, subprime, estaba Citi, Bank uh-huh. of America, todas. Si tú les abrías, desvelabas así un poquito el velo de la porquería que tenían, era verdaderamente terrible. Uh-huh.
unas corruptelas impresionantes. Porque obviamente los banqueros, todo el mundo habla de las corruptelas en el gobierno. A ver, en la iniciativa privada son peores. Porque ahí tenemos que señalarlo cómo fue esto. Con dedo. Ustedes, sí, ustedes dieron hipoteca chatarra. Ustedes engañaron al pueblo. Ustedes se aprovecharon de la confianza que tenían en las instituciones financieras. Por supuesto. Claro. Hay que decirlo así. ¿Y qué pasa con la ley? Por eso es importante que estemos ligando aquí con el derecho. Sí. No había regulación en los Estados Unidos. La regulación para las instituciones financieras en Estados Unidos era prácticamente nula. Prácticamente nula. ¿No? Y entonces se dieron cuenta el gobierno norteamericano que no tenía instrumentos legales para la supervisión, para la, digamos, las políticas financieras que iban a optar todas estas instituciones, uh-huh, o que por lo pronto iban ellos a realizar. Entonces, el gobierno norteamericano se da cuenta de que, por supuesto, no hay instrumentos legales. Para poder este... Para poder ni siquiera hacer frente a la crisis, porque todo el gobierno norteamericano se lo dejó al mercado, uh-huh, al mercado financiero. Entonces, después, ya hubo una regulación a la manera de los norteamericanos, que es muy siempre, muy muy ligera, porque ellos siempre son un país capitalista. Claro, sí, en otra preocupación. Vamos a tener que ir a un corte, senadora, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho para seguir abordando esta película tan, tan interesante. Regresamos aquí, en Canal 22. Miradas académicas y aproximarnos a cuestiones éticas y morales con relación a las penas, es indispensable echar un vistazo a El secreto de sus ojos, una película dirigida por Juan José Campanella, que, entre otros temas, nos permite observar una verdadera incomodidad respecto al deber moral de obedecer el derecho, incluyendo el contexto de los derechos humanos y la justicia retributiva. Porque tal parece que yo no soy un juez, sino que soy un reverendo boludo, porque yo digo que hagan a... Y acá hacen Z. Esta cápsula forma parte del proyecto PAPIME, Diálogos Interdisciplinarios del Cine, con un enfoque de derechos humanos financiado por la DEGAPA, mismo que busca aperturar la innovación de la enseñanza tradicional para facilitar el conocimiento de los derechos humanos, a través de casos presentados en filmes cinematográficos. Si quieres saber más sobre este, te invitamos a visitar la página oficial de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estamos de regreso en Cultura al Derecho con la senadora Olga Sánchez Cordero, quien ya nos abordó mucho precisamente de esta película de Margin Call y que además nos lleva un poco a la reflexión sobre esta crisis financiera que se vive en el 2008, cómo se transita en Estados Unidos, cómo no había una regulación en Estados Unidos, pero quizá llevándola a México. ¿Qué pasó en México? ¿Estas afectaciones financieras pueden influir en un país bueno, como México? Las afectaciones financieras fueron brutales, uh-huh, en el mundo entero. En el mundo entero. Incluso yo en lo personal, el poco patrimonio que había yo hecho y todo, pues también me afectó en las instituciones financieras mexicanas, por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en México, por ejemplo, Citi ya había comprado Banamex. Era Citi Banamex. Uh-huh. No sé cuándo lo compró, pero ya en el 2008 ya era Citi Banamex. Y entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo con su FOBAPROA, si es que alguna vez existió? Uh-huh. Estados Unidos les dijo a varias empresas financieras norteamericanas, y ahorita voy con Citi Banamex, que este es un tema que me gustaría tratar aquí con tu audiencia. Sí. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos le dijo a por ejemplo, a Bank of America, quédate con Merrill Lynch. Merrill Lynch, obviamente, no estaba quebrada también.
a Salomon Brothers, le dijo, quédate con otra institución financiera. Tengo la relación de instituciones financieras que fusionaron, por instrucciones del gobierno, fusionaron las instituciones también quebradas. Todos estaban quebrados, pero dijo el gobierno, yo voy a salvar a, por decirte, a Bank of America, ¿no? Voy a salvar a que sigan, que sigan como instituciones financieras, a Salomon Brothers, por ejemplo, en fin, ¿no? Y entonces lo que hicieron es que una vez que ellos habían fusionado, ¿qué crees que les dijo el gobierno norteamericano? Pues ahora con sus ganancias, porque ustedes ya sobrevivieron y tienen concesiones del gobierno norteamericano para seguir operando, pues ahora con sus ganancias ustedes se hacen cargo de la deuda de ustedes y de la deuda de Merrill Lynch, le dijo a Bank of America. Nada de FOBA PROA. Directo. Directo te haces cargo. Es lo que debimos de haber hecho en México. Exactamente lo mismo que hizo Estados Unidos. A ver, ¿quieres sobrevivir Banamex? ¿Quieres sobrevivir BBV Bancomer? ¿Quieres sobrevivir? Bueno, pues háganse cargo de las instituciones financieras que quebraron. Tú te haces cargo de Banco Unión, tú te haces cargo de Cremi, tú te haces cargo, en fin. ¿Qué pasó también? Bueno, perdieron las pensiones. Por ejemplo, los pensionados de Filadelfia, los jubilados de Filadelfia, perdieron todo su dinero. No tenían pensión ya. Imagínate nomás lo que significaba esta crisis financiera en todo el mundo y en Estados Unidos en lo particular. Entonces, ¿qué decisión toma Lehman Brothers? El señor, vendan, mañana vendan todo, vendan chatarra. Y como Lehman estaba empezando a vender, todo el mundo compraba. Ofertas, ofertas, ofertas. Claro, era una oferta ficticia. Sí, y la ética ahí no estaba presente. Eran sus intereses personales, no la ética de qué va a pasar con la gente, con los ahorradores, con el pueblo. No. Era su crisis. Era su salvación. ¿En México qué pasó? En México pasa algo muy interesante. Citi, en Estados Unidos, no valían nada sus acciones. Valían centavos de dólar. Centavos de dólar. El gobierno norteamericano quiere también salvar a Citi y compra las acciones de Citi, ¿verdad? De Citi. Eso lo viví yo en la corte. Compra las acciones de Citi. La ley de institución de crédito mexicana decía que si un gobierno norteamericano era poseedor de acciones de algún banco, ¿sí? El banco no podía seguir siendo extranjero, tenía que, digamos, mexicanizarse nuevamente. Que los mexicanos fueran quienes compraran la institución tan tradicional como era el Banco Nacional de México. Claro, o el propio nombre, ¿no? Y regresar a lo que los neoliberales vendieron verdaderamente sin ningún tipo de remordimiento. Porque la banca es quien detona el desarrollo, es uno de quienes detona el desarrollo en los países, porque son los que dan los créditos para las infraestructuras. Y si un banco allá tiene un, en su país de origen, tiene quien diga, no, mira, no inviertas en carreteras ni en esto, invierte en minas o invierte en esta. Pues los bancos van a invertir de acuerdo con las políticas de origen, de sus países de origen. Por eso quiero que quede clarísimo aquí todo lo que estamos mandando de mensajes. Y entonces, ¿qué acontece? Que el gobierno norteamericano vuelve a arrojar las acciones de Citi al mercado, las que él originalmente había adquirido. Sí, sí, sí. O era tenedor de estas acciones, ¿sí? Y los vuelve a soltar por la controversia que interpone el Senado de la República en México contra el gobierno federal por mexicanizar. Fíjate qué interesante, y la verdad es que hay aspectos muy importantes, por ejemplo, de estos grandes actores de la vida política, ¿no? Que construyeron, muchas veces no se sabe qué construyeron. Entonces, en el caso de Malio, el presidente de la controversia, como presidente del Senado, ¿no? Y, obvio,
la respuesta del gobierno de México es cambiar la ley. Cambiar la ley. Y para eso se necesita una mayoría legislativa de los presidentes más uno. No hay problema. Total, que el intento se hizo, que ahí estaban las grandes quiebras bancarias de instituciones financieras y que ahí estaba el caos mundial financiero. ¿Por qué? Por falta de regulación. Para Estados Unidos es muy fácil, las leyes del mercado lo dictan todo. Esas eran leyes del mercado. El gobierno no tenía la rectoría de las instituciones financieras de Norteamérica. Nosotros éramos más reguladores en ese sentido. Ahora, no, nos queda poco tiempo incluso para estas reflexiones que nos habla sobre este tema, la regulación, la parte de la ética. Y usted hacía referencia sobre la importancia de una institución, de una persona, sobre su prestigio. Aquí estamos frente a una senadora que creo que lo que la ha respaldado siempre ha sido la congruencia, una mujer liberal, una mujer que ha luchado por los derechos, o sea, muchos derechos que incluso quienes nos están escuchando en el tema de, incluso para, en tema de género, han sido gracias a usted. Desde diversas trincheras, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Yo creo que este mensaje para quienes están viendo, sobre todo, la importancia de la ética y de cuidar el prestigio que uno tiene, ¿no? Mira, y aquí el tema de este hombre que es representado por Kevin Spacey, que por cierto hizo House of Cards. Ajá, sí. Kevin, ¿qué decía él? ¿Qué conflicto tenía dentro de él? Tiene un conflicto enorme. ¿Cuál era su conflicto? Su conflicto era sus valores, su ética, su prestigio, la confianza de la gente en él. Y sabía que lo iba a echar a la borda. ¿Por qué? Porque sabía que iban a entrar a vender chatarra, que no valía nada. Y cuando él ya por último tiene una entrevista con el dueño de la empresa, el dueño de la empresa, con una tranquilidad y desfachatez, le dijo: mira, tú sabes, en todas estas crisis siempre alguien pierde y lo que pierde lo gana otro. Y lo que gana otro lo pierde otro. Y si esta es una ley del mercado. Así que no te preocupes, no tengas remordimientos de conciencia. Además, te estoy invitando a que sigas quedando y te voy a dar quién sabe cuántos millones de dólares, porque por cierto, ahí se dice que el dueño de esta empresa tenía más de mil millones de dólares. Y si te voy a dar, no sé qué. Entonces le dice al final él: no me voy porque necesito el dinero, aunque tú no lo creas. Después de 34 años lo necesito. Claro. Pero es muy interesante esto, jóvenes que nos están escuchando. Cuando alguien pierde, alguien está ganando, porque esa es una ley del mercado. Y otra cosa también bien importante que dijo este señor, que es el dinero. Al final de la película, ¿qué es el dinero? El dinero no es más que papel. Para nosotros no representa nada. Un papel de seguridad con algunas imágenes. Eso es el dinero. Tú no tengas ningún remordimiento, no tengas ningún conflicto ético. Eso es el dinero. Y tú sabes, cuando alguien gana, otro pierde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM. Derecho a Debate cumple 7 años y les agradecemos que estén con nosotros en ese espacio también. Por lo pronto, que tengan buen día.